hermanos, mi padre y un tío mío, y ahora estamos en tercera generación, dos primos y yo. Tenemos tres centros de producción y de dos años a esta parte de esta producción hemos decidido un poco cambiar nuestro sistema a sistemas alternativos y estamos ya en un torno a un 12-15% con gallinas camperas. ¿Y cuáles han sido los desafíos para la climatización en estos sistemas nuevos? Bueno, cuando decidimos cambiar y empezar a sistemas alternativos en gallina en libertad, lo que más nos preocupaba era cómo iba a ser el ambiente de esas gallinas. Lo más importante y lo que más nos preocupaba era unas entradas y salidas de aire que iban a existir, que son las puertas para que la gallina salga al exterior, y que no podemos controlar como ventanas, simplemente están abiertas para que la gallina salga continuamente. Eso, pensábamos mucho cómo iba a ser la cama de la gallina está allí, vive allí, y también nos preocupaba mucho cómo iba a vivir el lote, ya con un número de gallinas más alto cuando estaban estabuladas, nos preocupaba mucho cómo iba a ser la distribución de ese lote dentro de la nave, si se iban a amontonar, si no se iban a amontonar, si iba a poder haber asfixias y nada. Gracias a Dios estamos viendo que todo esto se puede controlar. ¿Cómo conoces a Munters y cómo has llegado a la solución final para la climatización? A Munters ya lo conocemos hace años, como nombre y como empresa, muy nombrada a nivel mundial. Teníamos productos, teníamos equipos suyos ya desde hace tiempo en todas nuestras instalaciones. Luego ya hace dos años, en 2016, nos visitaron unos técnicos, Lars y Andrea, y estuvimos debatiendo un poco cómo íbamos a dar una solución a esto. Ya con esa visita in situ, en donde se han hecho ahora las instalaciones, nos dieron un poco más de confianza de cómo iban a ser las cosas, nos quedamos un poco más tranquilos. Y directamente fue ahí, en 2016, hace dos años y pico, cuando nos conocimos directamente. Los productos hace mucho tiempo. ¿Cómo está siendo la experiencia en esta última nave? Nos decidimos a hacer una nave ya con un cierto volumen y nos daba mucho respeto, pero la experiencia que tenemos, llevamos seis meses produciendo en esa nave y es buena. Han sido los climas de primavera y de verano de lo que es Castilla, aquí en España. La experiencia es buena, hemos sacado un buen pico de puesta en las aves, han producido con normalidad y hemos sacado un producto limpio, el huevo ha salido limpio, no hay polvo en el ambiente, con lo cual de momento estamos contentos como ha quedado la instalación. ¿Y cómo está contribuyendo el sistema de ventilación al bienestar animal? Y la gallina en el interior está bien, la vía de climatización es correcta, por lo cual se la ve perfectamente bien distribuida en el exterior y puede entrar y salir tranquilamente a la calle cuando quiera. Yo creo que está adecuado a lo que se necesita para ellas. ¿Qué recomendarías a otros productores que estén en este paso a las gallinas en libertad? Y en concreto, si recomendarías Munters. Imagino que cada uno tiene su propia experiencia y sabe con quién tiene que trabajar. La recomendación mía es ponerse en manos de empresas pioneras, empresas que tengan experiencia. Eso es una parte muy importante, que la bioclimatización de la nave sea muy correcta. Entonces, por supuesto, yo me he puesto en manos de Munters, no puedo dar otro consejo. Creo que lo importante es eso, ponerse en manos de especialistas que puedan estudiar bien el sistema, lo que tú vas a necesitar para esos animales. Y en este caso creo que Munters, por experiencia y por años en el sector, creo que es una de las principales empresas que pueden aportar cosas nuevas y soluciones completas.